Volem saludar en Julio Mañasco del Club Eivissenc de Muntanya, que ens parlarà de l'ascensió al Kilimanjaro per part doncs, de 5 persones d'Eivissa en el seu projecte de 7 cimes, 7 continents. Molt bon dia, Julio. Buenos días. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Què és aquest projecte que teniu entre la Sella i Sella d'Eivissa, entre la Sella i Sella del Club de Muntanya d'Eivissa, 7 continents, 7 cimes? Bueno, digamos que el que habló un poquito de sobre este proyecto fue Félix, que justamente no ha podido venir hoy. No, vàrem parlar amb ell fa un temps, sí, sí, aquí a Ràdio Illa. Y bueno, surgió porque al final él es escalador, yo soy, por ejemplo, corredor de ultrafondo, y bueno, y al final pues queríamos hacer un poquito de montaña, promover un poquito eso también en la isla de Ibiza, y bueno, empezamos con este proyecto. Al final, como siempre digo, las barbacoas pueden ser muy peligrosas, o las que va con los amigos. Sí, sí. Entonces, pues bueno, empezó hace ya 2 o 3 años con el Elbrus, y bueno, y ya tocaba, después de todo lo que pasó con el COVID, ya tocaba también el siguiente paso, que era el Kilimanjaro, y bueno, y la verdad es que nuestra esperanza es poder continuar este proyecto, que a ver, que es un proyecto muy asequible para todos, simplemente, pues claro, hay que tener un poquito de preparación, un poquito de experiencia, y evidentemente también un tema algo económico. Porque... Claro, lo que te anava a dir, preparación, experiencia y tener un sous estalviats, ¿no? Sí, 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 por eso nosotros... Independientemente del COVID, siempre estamos dejando entre 2 y 3 años en hacer este tipo de proyectos, porque luego cada uno tiene sus propios proyectos. Entonces, estamos intentando también reunir patrocinadores y colaboradores para poder hacer que cada 3 añitos o 2 añitos, también intentando engañar a gente para que pueda acompañarnos, porque al final solo hemos podido ser esta vez yo y Félix, de los que fuimos la primera vez al Elbrus. Y entonces, claro, al final los que seguiremos el proyecto, al final por ahora somos yo y él. Pero es verdad que en cada ascensión nos ha acompañado gente diferente, nuevamente de la isla de Ibiza, y es muy bonito porque vas conociendo también gente nueva, gente que no conocías, y claro, y al final cuando haces este tipo de aventuras te unen mucho. Què tal el Kilimanjaro? És una muntanya, com la descriuries, com la definiries? Gairebé 6.000 metres, 5.890. És una muntanya difícil d'escalar? No, no, al final... No, 6.000 metres, puges caminant xiulant, no? És com subir la Atalaya, però con altura. Molt bé, molt bé. Doncs res, Leon, anem a fer el Kilimanjaro o què? A ver, al final... Vamos a ser sinceros, yo escalo lo justo, lo básico, lo que he necesitado para hacer ascensiones solitario en Alpes, en Mont Blanc, Monterrosa y esto, pero al final no quita que son unos trekking de altura. Esto es la gran realidad. Y quitando el pico de Indonesia, que ese sí que hay que tener un mínimo de base para la escalada, todo el resto al final es simplemente no tener miedo a la altura, que el cuerpo vaya respondiendo bien, mimarse y aguantar, como digo yo, que siempre se ríen de mí, el mal vivir de al final de la aclimatación, ¿no? Que es al final dormir en un saco de dormir, no poder ducharte, no tener esas comodidades que estamos acostumbrados el día a día. Pero realmente es una montaña que esta como el Elbrus, cualquiera la puede subir. Además, sí, el Kilimanjaro, sí, sí. Además, el Kilimanjaro, la peculiaridad que tiene es que nosotros pillamos un día muy malo, porque el día de ascensión pillamos un día de bastante viento, de frío. Yo cogí más frío que en Rusia. Però a la foto sí, se us veu molt abrigats, però un dia molt clar, molt bones vistes, sí, no? Sí, però clar, al final, l'altura, aunque estés en África, si pega el viento que nos estaba pegando, claro, al final la sensación térmica puede ser menos 15 grados. Entonces, yo personalmente pasé más frío que en la cima del Elbrus, que al final estamos hablando de Rusia. Y pasé mucho más frío de lo que yo me podía imaginar estando en África. Escolta, però no vau començar pujant des de cota zero? Des d'on vau començar a pujar? A ver, nosotros empezamos, creo que el pueblo estaba, no te quiero decir una estupidez, pero creo que estaba entre 700 y 900 metros de altura. Hicimos una pequeña aclimatación, la mayoría del grupo, en 3 o 4 días para subir el Meru, que es un 4.600, si no me equivoco. Y allí ya cogimos un poquito de aclimatación, nos dimos cuenta un poquito del clima, pues que abajo hacían 32, 33 grados,
y muy húmedo, y que cuando iba subiendo, pues evidentemente iba cambiando el clima, y la verdad es que una de las cosas que, de verdad, esto no lo he visto en ninguna parte del mundo, es que a más de 4.000 metros de altura, nuevamente, en Europa, está todo muerto. Bueno, incluso en Rusia estaba todo muerto, porque es normal. Y en cambio aquí había árboles, había naturaleza, había animales, y estábamos alucinando todo el grupo. No nos imaginábamos esa vida a esa altura. Ara parlem dels animals, però mal d'altura? No, mal d'altura no tuvimos ninguno. La verdad es que tuvimos mucha suerte porque teníamos un grupo muy variado, había gente de todas las edades, gente que pues a lo mejor había hecho algo de deporte en su vida pero que no estaba entrenada, pero tengo que decir que fuimos un grupo muy fuerte, fuimos un grupo muy constante. Es verdad que uno tenía un poquito más de ritmo, otro un poquito menos, algunos nos pusimos malos del estómago por comer y nos pusimos malos, pero tengo que decir que como grupo fuimos muy unidos. O sea, en ningún momento tuvimos un mal momento todo el grupo. Animals, parlaves d'animals, tot el que és els països al voltant, el territori al voltant del Kilimanjaro, ja sigui doncs Kènia, Tanzània, sobretot Uganda, Ruanda, és zona, per exemple, de goril·les de les muntanyes, que estan en llocs molt concrets, però Kènia, Tanzània, hi ha els safaris, alguns dels més guapos del món, lleons, girafes, hipopòtams, de tot. Quins animals vau veure? Yo la verdad es que, mira, te soy sincero, yo siempre que voy a hacer un reto, me gusta estudiármelo un poco, ¿no? Gracias a YouTube, pues se pueden ver vídeos, se pueden imaginar. Claro, entonces, yo sí que había visto porque salían monos y poco más, la verdad. Uh-huh. Es cierto que el Meru nos sorprendió, aparte por su vida y su belleza, sobre todo porque es que había muchísima naturaleza y, por ejemplo, bajando pues nos encontramos camaleones, nos encontramos justamente en que lo llaman el pequeño Serengeti, que al final es como un prado que podría estar jugando a golf, pues te encuentras ahí cebras, te encuentras jirafas, te encuentras pumbas, como ellos llaman, jabalís, y la verdad es que es una pasada. Además es muy auténtico porque, por ejemplo, en el parque del Meru estás obligado a llevar un guía y luego un guía del parque, que lo llaman un ranger, y va con una especie de carabina, ¿no? Que tú ya pues te da un poco de respeto y dices, hombre, ¿qué me va a salir aquí para que este hombre tenga que llevar una carabina? Y no, la verdad es que los primeros días sí que vas un poquito de respeto, porque al final también los monos que se mueven son monos pesados y se mueven de repente, hacen mucho, como mucho jaleo, pero qué va, te das cuenta que al final es como cualquier animal. Mientras dejes distancia y tengas su vida escapatoria, ellos están allí y están acostumbrados a que el ser humano pase por al lado. Y la verdad es que fue muy auténtico. O sea, terminar el Parque del Meru viendo jirafas a nada de metros es una sensación espectacular. Yo, la verdad es que nunca me han gustado mucho los zoos. Siempre los he respetado porque al final entiendo que no todo el mundo puede ir, por ejemplo, a África a ver animales sueltos. Pero sí que es una sensación espectacular cuando te puedes encontrar, como aquí en Ibiza, te puedes encontrar delfines nadando. Y es una sensación el encontrarte un animal grande y libre, espectacular, de verdad. Molt bé, i ara què? Teniu l'Elbrus, el més gran doncs, d'Europa, de tota Europa. Després tenim el Kilimanjaro, i ara què? Quin és el següent? Bueno, eso lo hemos estado hablando. Es que, como al final, también dependemos un poquito del grupo que se anima a venir, entonces, dependiendo también lo que quiera un poquito la gente. Si yo la verdad es que no me cierro nada. Está claro que el más caro o el más complicado, se supone que es el Everest, que es el que quizás menos nos apetezca, porque es caro, si quisiéramos subir quizás no haríamos la vía normal, porque ya nos ha pasado en el Kilimanjaro que estar esperando como si fuera una cola de supermercado, hombre, en un momento que pasas frío, que es de noche, que te está dando el viento, no es agradable, ¿no? Y entonces, digamos que, sobre todo yo y Félix, nos gusta hacer unas cosas un poquito más auténticas, un poquito cosas que podamos hacer un poquito más libertad. ¿Et veus pujant un 8.000 o no? Yo, a ver, sinceramente, yo no he subido más que esto, pero yo me he notado, yo hice una mini doble ascensión en el Kili porque el día de cima hice un... Bueno, había frío, íbamos muy lentos y yo pues quise
meter mi ritmo y yo, sinceramente, humildemente, creo que físicamente, si es fácil de acceder, yo creo que sí. Luego, evidentemente, esto hay que probarlo. Cada 1000 metros cambia mucho todo. Sí, sí, la zona de la mort, els 8.000, ¿eh? Claro, claro, a partir de 8.000 metros donde supone que tienes un tiempo contado, ¿no? Sí, sí, pero, sí comences a morir. Sí, la zona de morir, como la llaman. Pero bueno, yo al final siempre digo lo mismo. A mí, la gente muchas veces me dice que peco a lo mejor de falta de humildad en ese aspecto, pero yo entreno todos los días muy duro, para al final son números, y es verdad que el cuerpo no siempre responde bien, entonces a mí tiene que responder bien el cuerpo, pero a mí, si yo entreno muy duro, esos números me dan mucha confianza, y al final, igual que el Elbrus, yo sé si son 1.700 metros de desnivel y 10 kilómetros, yo sé que aunque esté en altura, sé dónde están mis tiempos, entonces claro, yo al final no subí nunca de 90 pulsaciones al final en Kilimanjaro. Carai. Entonces, són les que tinc jo, estan aquí assegut a l'estudi. Claro, entonces, a ver, en principio, yo creo que cualquier persona que entrene un poquito fuerte y entrene con pulsaciones altas, a ver, yo creo que es asequible. El tema es luego, en el Kilimanjaro no digamos que es una montaña que en eso tuvimos mucha suerte, por eso yo tenía tanta confianza. El Elbrus ya no es así, el Elbrus ya hemos visto vídeos que en 20 minutos te cambia el tiempo y tienes que bajarte muy rápido, porque el viento puede ser de verdad demoledor y ha muerto mucha gente. De hecho, 10 días después de que subimos hace 2 o 3 años, hubo un vídeo y murió gente. Entonces, a ver, las cosas pasan, de hecho incluso en el Kilimanjaro yo veía gente haciendo cima, que no debería hacer cima, porque yo siempre digo que para mí hacer cima a una montaña no es solo llegar arriba y hacerse la foto, es llegar arriba y tener condición para poder bajar. Si yo veo que estoy justo, me doy la vuelta y bajo. Al final, eso es algo que yo, por ejemplo, Kilimanjaro veía, que muchísima gente, encima ellos, los pobres, los porteadores, aparte de llevar ya las cosas de las personas, tenían que ir llevando a gente como a cuestas, y hombre, yo eso lo veo una barbaridad, o gente tomando de Demox, porque está aclimatando, o sea, me parecen barbaridades. Yo son cosas que en ese aspecto pues soy un poquito más clásico y pienso sinceramente que son números. Ahora, ya si entramos en tema de que hay pocas cuanto más alto subas, hay pocas ventanas de tiempo, entonces a lo mejor subir, yo nunca he estado en la zona de Himalaya, pero lo que siempre sueles escuchar que al final tienes que esperar a que haga buen tiempo para poder subir. Uh-huh. Kilimanjaro en esto no hay ningún problema. En Elbrus sí que es verdad que tuvimos suerte y ahí sí que había cambios repentinos de tiempo. Y bueno, y si te pones a ver el proyecto, las que nos quedan, es más de exploración que de dificultad. Ya te digo, la que más impone es la de Indonesia. No te creo que antiguamente... Bueno, ahora se llama Punta Kayak, algo así. Y es un 4000 y pico, pero claro, ves los vídeos y da respeto porque es escalar, llegar hasta la base de la montaña ya es toda una aventura. Y bueno, ya te digo, la siguiente, a ver, lo lógico y lo más sencillo sería hacer Aconcagua, que está en Argentina. Al final subimos 1000 metritos más, ya estamos acercándonos a un 7000, pero al final es un trekking, estamos siempre en las mismas. Molt bé. Escolta, ja per acabar, va haver-hi algun moment que patíssiu amb aquest vent gelat, amb aquesta fred, que no sé, que encara que estiguéssiu a Àfrica, doncs poguéssiu patir hipotèrmia? A ver, tanto de frío, tanto no. Yo creo que igual fue lo que más pasé frío, quizás porque una de las razones fue porque fui muy bajo de pulsaciones, entonces aunque llevase un plumas de 800 Queen y una chaqueta, no llegaba a calentar el cuerpo. Pero, a ver, al final también sabes a lo que vas. Sabes que frío tienes que pasar, porque al final sales de noche, pega el viento, estás en altura. Pero bueno, siempre te reconforta el hacer cima y encima hacer cima todo el equipo. Que eso es algo que yo ya sabía que iba a ser así. Yo se lo dije el día de antes, le dije vamos a hacer cima a todos, porque nos faltan 1000 metros y estamos todos perfectos. No, ni siquiera os duele la cabeza a mucha gente que no había subido a más de 3000 metros de altura. Digo, así que, no, de pasarlo mal, no, simplemente yo personalmente lo que paso un poquito mal es el mal vivir de dormir en una tienda de campaña, el dormir en el suelo, el no poder ducharte, bueno, esas pequeñas comodidades pues que a la larga pues al final son 14 días, 12 días
i, hombre, se hace largo. Escolta una cosa, ja per acabar, et volia preguntar, pels que estiguem, no sé, que ens agradi caminar i anar a la muntanya, des del club excursionista d'Eivissa, el centre excursionista d'Eivissa, feu sortides, no només per a Eivissa, sinó doncs, per a altres bandes de la península, a coses més assequibles, més pròximes, ja sigui econòmicament, de preparació, per gent doncs, que ara mos estigui escoltant a Formentero, Eivissa, i digui, ah, doncs m'agradaria fer-ho. Pues mira, yo les animaría porque yo es verdad que yo soy más solitario y suelo salir más solo, a no ser que pues Félix, por ejemplo, me avise y monte, por ejemplo, para el Ebro sí que es cierto que hicimos un mes antes una escapada a la Neto y fue muy bonito porque también fue una manera también de juntarnos un poquito, ver dónde estaban los problemas, dónde estaban nuestras cosas buenas y malas. Y sí que es cierto que Félix, por ejemplo, de hecho ahora mismo está en la península, él suele salir bastante. Y siempre está contento de tener gente con la que pues puede conocer. Además, Félix es una persona encantadora, tiene muchísima experiencia, tanto en escalada como en alpinismo. Y yo animo a la gente a que le escriba al club o le escriba a Félix, porque de verdad que no se va a arrepentir. Estas aventuras, aparte de subir una montaña o hacer la experiencia, es bonito todo, ¿no? Desde que sales, al que te preparas. Y yo lo digo, el Elbrus me dejó un rinconcito en mi corazón y África otro. Entonces, yo les animo, al final espero que en 2 años, en principio, estemos en otra metida. Y ya te digo, incluso amigos míos propios, que no suelen hacer deporte, me han dicho, la siguiente bueno, queremos venir. Va, però a mi Eivissa, per si heu de fer alguna excursió per a Eivissa, pujar alguna cosa xula a Eivissa, o si feu alguna excursió doncs a Mallorca o a la península, alguna cosa més suau per començar, d'acord? Sí, a ver, primero hay que decir que el ritmo que solemos llevar cuando estamos en grupo es adaptado a todo el mundo, o sea, todo el mundo puede, o sea, una persona que sepa salir 4 días seguidos a caminar un par de horitas puede venir a cualquier cosa, está claro que pues igual le falta experiencia, material, pero bueno, si realmente le gusta y ve qué tal, ya te digo, Félix sale muy a menudo a la península y bueno, yo les animo a que escriban al club y que se animen, porque al final en Eivissa, yo lo digo, la gente se engaña, pero en Eivissa tenemos sitios muy bonitos, sitios técnicos, que no tenemos altura, eso es cierto, pero yo he preparado aquí cosas grandes y carreras como la Transalpine, que era una burrada y a más de 2.500 metros de altura, y hicimos un muy buen papel. Entonces, Eivissa es una buena escuela y simplemente hay que salir y descubrirla. Moltíssimes gràcies, Julio. Un plaer parlar amb tu. Julio Mañasco, del Club Eivissenc de Muntanya. Parlàvem d'en Félix Sánchez, amb qui vam entrevistar ja fa un temps. Gràcies per explicar-nos, per contar-nos aquesta aventura doncs, des d'Eivissa ascendir al pic més alt de l'Àfrica, el Kilimanjaro. Gràcies i molt bon dia. Muchas gracias a vosotros.